Good morning. Good afternoon, Rafael. How are you today? Pues, good. Okay, very good. Excelente. No pudiste loguearte ayer, ¿verdad? No, no, por lo que le digo ahí, lo que le escribí ayer, que salimos de pelado. Sí, me imagino. Sí, ayer estaban un poco cansados tus compañeros. ¿Cuántos se conectaron allá? Como 5 o 6. Sí, por lo mismo. Y también que yo tuve un, como le digo, un evento en la mañana, por eso me tardé también, no sentí la alarma. Sí, se me hace que estaba muy cansado. Sí, correcto. Pero ya estamos aquí. Lo que vamos a ver hoy es, vamos a ver acerca del present continuous. A ver cómo podemos nosotros hablar de acciones que estamos en ese momento ejecutando, ¿sí? También vamos a hablar acerca de possessive, de los posesivos que nos ayudan a nosotros a indicar posesión de algo, ¿verdad? Tenemos a possessive adjective, possessive pronouns y possessive nouns. Vamos a ver los tres tipos de posesivos y vamos a ver vocabulario acerca de el weather, o sea, el clima, ¿verdad? Para poder nosotros hablar acerca del clima. Hello, Cristina, ¿cómo está? David, good afternoon. Good afternoon, teacher. Afternoon, Cristian, and good afternoon, David. Good afternoon, teacher. Okay, ahora están relajados, ¿verdad? Muy relajados. Un poco más. Demasiado relajados. ¿Cómo está, Cristian? ¿Cómo le fue ayer? Escucha, teacher, ayer ya no me pude conectar porque como estaba desvelado me quedé dormido. No Sí, escuché la alarma. sí. Le estoy contando a Rafael que sus compañeros, como 5 o 6, se conectaron y sí se veían cansados. Sí, es que se nota el desvelo. Sí. Este no es fácil, está toda la noche. Natalie. Sí, entonces, well, we're going to start the class. Le digo a su compañero Rafael que we are going to be talking about the present continuous hoy. Possessive names, possessive adjectives, and possessive nouns. Y también vamos a hablar acerca del weather. Eso es en lo que vamos a estar trabajando hoy, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar la clase hoy. Ayer estuvimos hablando acerca de clothes, vocabulario acerca de clothes para el trabajo, work clothes y para leisure time clothes. Ropa para andar en la calle y ropa para estar en el trabajo, ¿verdad? Ropa más formal, ¿sí? Hablamos de que zapatos formales también, zapatos de vestir y gorros y cachuchas, la diferencia entre un gorro y una cachucha. Hablamos de suits, de jackets y de pants, high heels, scarf, blouse, shirt, t-shirt, shorts. Y hablamos bastantes vocabularios ayer. También vimos el questions con el verbo to be, y luego hicimos una lectura en la que todos tuvieron la participación, ¿verdad? Y también tuvieron la oportunidad de hablar acerca de el tipo de ropa, ¿ok? Ahí vamos a hablar. Digo yo que vamos a hablar primero de possessive. Possessive, yes. Possessives son palabras en inglés que nosotros usamos para indicar una posesión, ¿verdad? Por ejemplo, possessive adjective, por ejemplo, my car is blue. My car is blue. Entonces, el possessive que estoy usando aquí es my para indicar que el carro me pertenece a mí, ¿verdad? Pero también hay otros possessive que usamos, por ejemplo, de that blue car. Puedo decir that blue
car is mine. Puedo decir, that blue car is mine. Yeah. Entonces, este mine es otro possessive adjective que nosotros usamos juntamente con este. Este quiere decir mi. Mi carro es azul. Y este quiere decir mío. Mine mío. Quiere decir mío, ¿verdad? That blue car is mío. Ese carro azul es mío. ¿Sí? Entonces, usamos eso para indicar posesivos, ¿sí? Pues también podemos decir the blue car is the teacher. The teachers, yeah. Perdón, vamos a just a second, voy a cambiar esto a inglés. The teachers, yeah. Entonces, este posesivo que estoy usando aquí, lo estoy usando con apóstrofe S. Esto se llama the teacher. Esto se llama possessive names o nombres posesivos. Donde uso el nombre yo, le pongo un apóstrofe y le agrego la S, ¿sí? Para indicar una posesión. Entonces, eso quiere decir que el carro azul es del maestro. ¿Sí? O le pertenece al maestro. Eso es lo que quiere decir esta oración. The blue car is the teacher's. Está diciendo que el carro le pertenece al maestro. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cada uno de esos posesivos para ver cómo nosotros los podemos crear esos posesivos. Entonces, estuvimos hablando, primeramente vamos a hablar de los pronouns. ¿Qué son pronouns? Pronombres. Los pronombres, ¿verdad? Y son los que se anteponen al nombre o los que reemplazan al nombre. O los que pongo en vez del nombre. Esos serían pronouns. Y teníamos el I, you, she, he, it, we, you, otra vez, que es el ustedes, ¿verdad? You, y el they. Estos, que I se quiere decir yo, ¿sí? You es tú, she, ella, he, él, it, para indicar una cosa, we, nosotros, you, ustedes, y el they, ellos. Eso es lo que quiere decir cada uno de los pronombres, ¿ya? Ahora, con los pronombres, también podemos nosotros hablar acerca de adjetivos. Adjetivos, ¿ya? Adjetivos, possessive, vamos a llamar possessive. Possessive adjectives. Yeah. Y los posesivos adjetivos, los possessive adjectives, son los que ya dijimos que indican una posesión, ¿verdad? Por ejemplo, el I, cuando estoy hablando el I, que está hablando yo, entonces uso el my. My. Sí. Si estoy diciendo, tratando a la segunda persona, que la cosa de lo que estoy hablando es de esa persona, entonces digo yours, que es tuyo. Y luego para ella uso el posesivo adjetivo her. ¿Ya? Para ella, para él uso el posesivo his. Y para la cosa, o cualquier un pensamiento o un animal, uso el its. Y para el we, que es nosotros, usamos el our, como la hora, our. Y para el you, usamos también el mismo your. Y para they, usamos el their. Yes, there. Entonces, my quiere decir me. No le hace falta la S al final. No, estamos hablando de posesivos adjetivos. Entonces, el my, aquí esa, este your, no lleva la S. Entonces, el your
En el my digo mi, ¿sí? Mi, por ejemplo, digo my car. Ese quiere decir mi carro. Yeah. Your car quiere decir tu carro, ¿sí? Y her car es el carro de ella, o sea, su de ella, her car. Y cuando digo his car, es el carro de él. His car sería su carro de él. Y cuando decimos it's bone, yeah, bone, bone quiere decir hueso. Entonces, cuando digo it's bone, estoy diciendo el hueso del perro, suyo del perro, su del perro. It's bone. Este it's, si estamos hablando de un perro, quiere decir su hueso del perro. ¿Ya? Y luego tenemos our car, nuestro carro. ¿Ya? Our es nuestro y el adjetivo, el car name, entonces dice nuestro carro. Your car diría su carro de ustedes. Su carro de ustedes, en el caso que estemos hablando a una pareja de casados, ¿sí? Your car, your house, la casa de ustedes, ¿sí? Y luego viene their, que es para ellos, y decimos their car. Eso quiere decir su carro de ellos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado en cómo lo interpretamos esto. Esto quiere decir su y su. ¿Ya? Pero en diferente, con diferente pronombre quiere decir otra cosa. Por ejemplo, su carro de ella, su carro de él, su hueso del perro, su carro de ellos. Entonces, si se fija, tiene el mismo complement, pero el significado es diferente. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok. Ahora vienen los otros posesivos. El otro possessive, que sería el possessive nouns, que es el que estaba hablando David. Possessive pronouns. Yeah. Los possessive pronouns, lo único que hago yo es agregarle la S al posesivo. Pero antes de hacer eso, tenemos la variación de mine. Mine quiere decir, dijimos que era mío. Sí, mine. Entonces, para decir que ese carro es mío, entonces yo uso that car is mine. ¿Ya? Y ahí dice, ese carro es mío. Si yo le pongo that car is my, diría ese carro es mi. Que no tendría sentido, ¿verdad? That car is mine. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haríamos esta segunda, Rafael? No se oye, no se escucha. That car is your. Okay, that car is. En este caso, al your le agregamos la S, Your como es dijo la S, David. correcto. Yours. That car is yours. A estos, David, es donde se le va agregando la S, a los possessive pronouns. Ok, entonces, ¿cómo haríamos el del tercera persona de ella a David para decir ese carro es suyo de ella? The car is That car that car es. is here. That car is hers con la S. That car is hers, yes. Entonces diríamos, ese carro es suyo de ella. Very good. Y en el caso de his, José López.
O sea que es es para el primer adjetivo es para mío suyo y el segundo adjetivo es nuestro mío. Sí. Ok. Mío, sí. Okay, ¿cuál sería la para el GES? Aquí dice su carro. Yo quiero decir, ese carro es suyo. De él. Aquí hay dicho. José. Sí, a José López. Hola. Hola. Sí. Dígame. Oh, el que le ayude, David. ¿Me escucha? Sí, le escucho clarísimo. Hola, hola. Sí, le escuchamos, ¿verdad? O él tal vez no nos escucha a nosotros. Sí, ahorita va conectando. No, no, a José no. Ok, David, No, José entonces. no. En este caso sería that car is. Ah, pues es para ella se lleva. Sería para él, de él. The car. El de él. Bueno, es that car is. Is his. Yes, that car is his. Dice, se fija, aquí se escribe igual. ¿Por qué? Porque no se le puede agregar otra S. Entonces aquí dice, ese carro es suyo de él. Y en este caso, en el possessive adjective, fíjese que dice su carro, no suyo, de él. Y ahí no le falta el is en medio de his y car. That car is. That car is his. Yes. Okay. Vamos a ver la otra. Pero solo sería ese caso, Batiche. Sí, solo eso. Lo Para, solo demás. para his. Yes. Y Y el ah, porque ya it's. la tengo. Y Y el el it. it's. Y el it's. Ah, porque ya lo tengo. Sí. Correcto. Eso. Herbert. Sería that bone is it. Oh, es it's Sí. es suyo del perro, sí, suyo del perro. Very good. Y aquí, ¿cómo haríamos a Cristian Vladimir con el our? Sería that car is ours. That car is ours. Yes, ours. Quiere decir que ese carro es nuestro. Is there, that is. Yeah, Puso dos veces is. that car is ours. Yes, very good, thank you. Ahora este, Eric, ¿cuál sería el otro? That car is yours. Yes, that car is yours. Con la S al final, that car is yours. Ya con la S ya no dice tu carro, sino que el carro tuyo. Tuyo. Ya cambió. Ok. Y la última. Entonces, José That Cruz. car Ok, is coge that here. car. That car Is there. Es theirs. Correct. Theirs. Yeah. That car is theirs. Yeah. En ese caso sería, ese carro es suyo de ustedes. Yeah. Suyo de ustedes. Ese caso sería, that car is suyo de ustedes. Okay. Y está el otro, possessive nouns. Possessive names. Los possessive names.
Los possessive names son los nombres que llevan un apóstrofe s. Por ejemplo, que por ejemplo digo this is David's car. This is David's car. Entonces, lo que sigue después de la apóstrofe es le pertenece a David. Entonces, esta, ¿cómo la traduciéramos nosotros? ¿Cómo? El carro ¿Cómo la de traducción? David. ¿En español? Es esa frase. El carro de David. ¿Cómo, perdón? Esa oración. Sí, ya dijeron ahí la respuesta. ¿Cómo dijo? El carro es de David. Este carro es de David. Yeah. Este carro es de David. Sí. Entonces la ponemos en la apóstrofe es para indicar que ese carro pertenece. Por ejemplo, podemos decir this is José's house. ¿Ya? ¿Qué diría ahí? This is José's house. Casa es de José. Esta casa es de José. Esta es la casa de José. ¿Ya? Esta es la casa de José o esta casa es de José. ¿Ya? Entonces, el apóstrofe es indica posesión. Y hay una variación. Por ejemplo, si el nombre termina en S, por ejemplo, si dijéramos Smith, ¿sí? este termina en S, ¿verdad? Entonces, si decimos, this is Smith, solo le pongo el apóstrofe. Como ya tiene la S, solo le pongo el apóstrofe. Y no le tengo que poner nada más, sino solo el apóstrofe. This is Smith car. Yeah. Yeah. Si el nombre termina con S, no le pone el apóstrofe S, solo le pone el apóstrofe. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. ¿Ok? Ok. Ok. Entonces vamos a ver la lectura del libro. El libro dice, hacemos una lectura. Ya entendiendo esto, ya vamos a poder nosotros ver de qué se trata la lectura. Esto es lo que leímos ayer. Es un desastre. ¿Se acuerdan del Dujin que... destiñe, entonces manchó las otras prendas de vestir, ya. Eso es. Teacher ya eliminó la página en la que estaba escribiendo. ¿La puede dejar un momentito para una captura? La que estábamos escribiendo. Sí. Okay. Sí, permítame, vamos a ver. Okay. ¿Esta? Sí, ya sí, ahorita. Vaya, le hice una captura ya. ¿Ya? Sí, ya. Gracias. Okay. Eso fue rápido. Solo la captura le hice para después transcribirla. Ok. Entonces, ya tenemos los possessive pronouns. Vamos a ver cómo nos va aquí en la plataforma. Es la plataforma, check, knowledge check. Aquí dice, complete the conversation with the correct word. ¿Cuál es la correct word? La palabra correcta. O sea, si es his, es hers o her, o es it, o es my, o es mine, o es your, o yours. Yeah. Por ejemplo, la primera. La primera dice, is this Jennifer's hat? ¿Quién me puede decir qué quiere decir esa oración? Esta bufanda es de Jennifer. ¿Dónde está la palabra bufanda? Scarf. Ah, no. Y entonces yo me confundí. Ok. Hat
es, pero sombrero. Este sombrero de Jennifer. Con gorro, ayer vimos que era un gorro, ¿verdad? O sea, se puede decir sombrero y gorro. Pero las personas de allá, de esta donde estaba ella, no enseñaron un sombrero, sino que enseñaron un gorro de lana, ¿sí? Entonces, con eso en la mente, decimos, es este el sombrero, el gorro de Jennifer, ¿verdad? Porque esa Jennifer's hat, se lee así, el gorro de Jennifer. Yeah. Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta a esto? Mine. Entonces sería, no, it's not hers, it's mine, ¿verdad? No my, ¿verdad? Porque no tendría sentido. Si decimos, no, my. No es, este es me, si le ponemos el otro, ¿verdad? Entonces, mine sería, no, it's not hers, este es mío, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, vamos a ver la otra. Leamos la Herbert, número 2. Are these, sería your gloves. Your gloves. Ayer aprendimos esta, gloves. Wow. Yeah. Ok, entonces sería, are these your gloves? ¿Y qué es lo que quiere decir esa oración? Estos son tus guantes. Son estos tus guantes. No, no estos son, ¿verdad? Porque es una pregunta. ¿Son estos tus guantes? Yeah. Son estos tus guantes. Very good. Excelente. Ahora vamos a ver number 2B. Si José Cruz me lo puede leer, por favor. No se escucha nada, José Cruz. No. Yo no lo escucho, no sé si los demás lo escuchan. No, no se le escucha, no, pero... No, no se escucha. No, no se le escucha, pero el mismo problema tuve yo 3 clases atrás que no me desbloqueaba. ¿Y cómo hizo? ¿Qué hizo? De tanto darle clip a lo del micrófono, es que logré que al final me lo agarrara, pero no... Es la, no sé si era a la AP o la plataforma de Zoom, la que no, en ocasiones no, pero no me, bueno, en mi caso no me había permitido tener audio. Activar el audio, correcto. Oh, okay. El micrófono más que todo. Sí. Me imagino que es el mismo problema de tener, José. Ok. Entonces, ¿alguien quiere contestar leer la pregunta y contestarla? ¿Cuál es la segunda es, teacher? La segunda es, no, they are not my gloves, leave us sailing. Sally, yes. Entonces serían my gloves, ¿verdad? My gloves. Sí, porque si le pongo mine sería, no, they are not míos. Mío, yeah, mío gloves, sí. No, sería. No, no. Mío. No. Ajá, ¿y cómo sería eso en español? No son míos los guantes. Son de sailing. Sí, ajá. No, they are not my gloves. No son mis. No, ellos, estos no son mis guantes. Guantes. Mm-hmm. Si le ponen mine, sería, no, estos no son mío. Guantes. No tendría razón. Yeah. No. Ok, very good. Ahora la otra, Cristian. Sería maybe their her gloves. Okay, maybe their her gloves. Yes. Okay. ¿Y en español qué quiere decir?
Tal vez sean sus guantes. Y posiblemente sean sus guantes, yes. Sus guantes de ella, ¿verdad? Ok. Vamos a ver quién nos puede. Eric, Ernesto, ¿puede ayudar con una la pregunta? Una sí, pregunta, teacher. Maybe o may, como se pronuncie, no es necesito. No, maybe es posiblemente, es algo como que dice uno. O posiblemente, o sea, quizás o algo por el estilo. Sí, maybe, ajá. Ok, ok. Ya, yeah. Por ejemplo, si usted le dicen que si va a ir a alguna parte y usted no está seguro, usted dice maybe. Maybe, maybe. ¿Sí? Dice okay. Maybe. Yeah. Ok, ok. Tenía esa duda. Ok, muy bien, excelente pregunta. Number tres, Eric, Ernesto. Does she are they Julie y Patty? Sería las camisetas son de Julia y Patty. Pero ¿cuál es la respuesta? Yours. 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 Yours, y si lo traducimos yours al español, ¿qué quiere decir yours? Suyos. Yours suyos. Sería suyos de ellas. Suyos. Suyos de un plural. Suyos de ustedes o suyos de ustedes o suyos de ellas, sí. Pero no tiene sentido si decimos suyos, camisetas son estas. Sería whos. Sería whos. Sería whos. Porque es un artículo. Whos. No, whos no es un artículo. O sea, no, se está refiriendo a, la, a una cosa. A camisas, no a, lo, camisa. No a las personas. No, no, no a camisa, no, tampoco. T-shirt. Ajá. The shirts. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a explicar eso, ok. En esto, nosotros estamos hablando de la WH question. ¿Ya puedo borrar esto? Sí, correcto. Ok, gracias. Ok, cuando estamos nosotros hablando aquí de who is your friend? Yeah, who is your friend? Aquí estamos diciendo quién es tu amigo. Es tu amigo, ¿verdad? Entonces, correcto. Aquí no me estoy refiriendo a una cosa, sino que a una persona. Persona. Sí, pero cuando ya yo quiero hablar un posesivo, ya no uso who, sino que uso whose. Whose. Este quiere decir de quién. ¿De quién son esas camisas? Yes. Entonces, si yo digo, si yo comienzo una aquí, dígame qué estoy diciendo. Whose car is the one in the parking lot? Yeah. Entonces, esto es, the parking lot es el estacionamiento. Sí. ¿De quién es el carro que está en el estacionamiento? Yeah, whose car is the one? Entonces, one, este es, se refiere al carro. Sí. Un carro, correcto. Yeah, whose car is the one in the parking lot? Entonces, como dijo su compañero, ¿de quién? Yes, ¿de quién es el carro que está en el estacionamiento? Sí. Haciendo el caso que solo haya uno. Entonces, aquí no me estoy refiriendo yo al carro, ¿verdad? No, ¿de quién? ¿De quién? Exacto, sí. No. Aunque menciono el carro, pero no me estoy refiriendo yo al carro, sino a la persona, al dueño del carro. Está pidiendo información. Uso el, ¿sí? Uso el whose para indicar la posesión. Yes. ¿Sí? ¿Estamos allí, David? Yes. Ok, ahora nos vamos a ir a ver el a la plataforma. Sí, a la plataforma para que veamos, a ver si esta vez la entendemos. Ok, aquí dice, entonces tenemos el whose is yours, ¿verdad? Entonces, correcto. Aquí no estamos hablando de las t-shirts, sino que
¿De quiénes son las camisetas? Exacto, ¿de quiénes son las camisas? Yeah. Entonces, no vamos a yours, porque yours es suyas, ¿verdad? Correcto. Sino que decimos, whose t-shirts are these? Yeah. Are they Julie's and Pat's? Pat's. Son de Julia y Pat. No, son de Julia y Pat, ¿sí? Julie's and Pat. Ok, eso es whose. Very good. Ahora vamos a ver en la 3. 3 dice, si nos puede ayudar, German. No, they are not this year. ¿Cuál es la respuesta? Sería, they are not. They share, la primera. Okay, there. There. No, no, there. No, they're not. They're t-shirt. Hace referencia que no, no son. Yeah. Podría ser. Sí, no podemos decir theirs, ¿verdad? Porque sería, no, no. They are not theirs t-shirt. No. Suyos o suyas. Suyos. Sino que este es su. No, ellas no son sus camisetas. Entonces sería there. Very good, German. Thank you. Y la number 3 dice, but is no, but these socks are theirs con S, sí, suyos. Yeah. Si yo le pongo there, diría, but these socks are su. Y no es su, yeah, sino que es suyos. Usaríamos theirs. Very good. Y la 3B dice, theirs. Ok, ¿cómo se leería la oración? La tercera B. B, sí. And these shorts are yours. Yeah, and these shorts are yours. Yes. Your. Suyos, ¿verdad? No tú. Yeah. Good job. Sí. Ok, y tenemos la 4A, José López. Ok, these are not clothes. ¿Es our o ours? Ours. ¿Con S? Sí. Ok, vamos a ver. Hey, these are not ours clothes. ¿Estamos bien ahí, Kristen? No, es our. Our, ¿verdad? Porque si no dijera, hey, these are not nuestros, nuestro, are not our clothes. Our sería para pronoun, ¿verdad? Pues es el pronoun. Y este sería una adjective. No, these are not our clothes. Very good. Número 4, 4B, David, para que rime, 4B, David. you are right, our word there. Ok, ¿sería la primera o la segunda? ¿Our o ours? Ours. Ours, sí, nuestro. Sí. Nuestro, no su, ¿verdad? Our, ok, sería, you're right. Ours are over there. Okay, good. Vamos a darle una ojeada aquí a todos lo que hemos hecho. Sería esto aquí. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Y terminamos, okay. Okay, yes. Nos sacamos todas buenas. Nos sacamos todas perfectas. Entonces, basado en eso, tenemos entendido de que los posesivos, los adjectives, los possessive nouns, los possessive names quedaron claros, ¿verdad? Y el uso del mine, ¿ya? Quedó claro. ¿Alguna pregunta? Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, ¿estamos bien?
Ok, creo que estamos bien. Ok, ahora, cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, una acción en ese momento, ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos en clase, estamos estudiando. Estamos, sí, estamos en clase. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la acción que estamos haciendo? Aprendiendo inglés. Aprendiendo inglés, ok. Entonces, ese aprendiendo, aprendiendo, ese es lo que en inglés se llama present continuous. Eso se llama en inglés, se llama present continuous, ¿sí? En el caso de que, Germán en este momento no está dormido, ¿verdad? Pero si él estuviera dormido, ¿cómo dijéramos nosotros que Germán está haciendo eso? Esa es la acción que él está haciendo en ese momento, está durmiendo, ¿verdad? No digo, César está dormido, ¿sí? Sino que César está durmiendo, ¿sí? Ese se llama present continuous. En el caso de Christian, ¿qué es lo que está haciendo en este momento? Se ve como que está jugando un juego, ¿verdad? ¿Okay? ¿Qué es lo que está haciendo Christian en este momento? ¿Ya? Está viendo a la cámara, viendo a la pantalla, a alguna cosa. Esas acciones están ocurriendo en ese momento. Eso se llama present continuous. Para indicar algo en present continuous, por ejemplo, decimos I eat. Esto es comer, ¿verdad? Yo como, ¿sí? Como, pero este no es present continuous. Para poder armar un present continuous aquí, yo tengo que agregarle el verbo to be, am. I am. Am, y le agrego el ing o el ing al verbo. I am eating. Eating. Yeah. Yes, yeah, I am eating. ¿Sí? En ese momento, ¿qué es lo que está haciendo? Usted está comiendo. Pero si usted no está comiendo, usted dice I'm eating, no, esa no es su present continuous. Porque usted no está haciendo esa acción. En el caso de nosotros ahorita, el verbo study, yeah. Studying. Yeah, el verbo study quiere decir estudiar, ¿verdad? ¿Cómo diría usted, Germán, estoy estudiando? I am studying. I am studying. Yes, I am studying. Yeah, I am studying. En el caso de Herbert, si yo le llamo a Herbert por teléfono, y él sabe que Germán está estudiando, ¿cómo me diría Germán está estudiando? Sería German, I'm studying. Germán. Usted me va a decir que Germán está estudiando. Ah, sería German, I'm studying. I'm studying, ok. ¿Estamos bien ahí todos? ¿Estamos bien ahí? Si lo traducimos ahí, ¿qué dice ahí? German, I'm studying. No, pero en español. German, I'm estudiando. ¿Pero I'm qué quiere decir? Ser. Cero estar, como le hace falta. Pero cero está para quién? Para Germán, pero. No, para Germán no, porque para Germán es tercera persona. El I, el am, ¿se acuerdan que estudiamos el I? Va con el verbo am. El you va con el verbo are. Claro. Y el he va con el verbo is. Yeah. Entonces, German. En lugar de am, es is. Yes, very good. ¿Quién dijo eso? En lugar de am, es is. Yes. Entonces, German. Yo le dije que es. Ahí decía, German am estudiando.
Herman, no, pero decía, Herman, estoy. Yeah. Herman, estoy o Herman, soy estudiando. ¿Sí? No tenía sentido. Entonces, aquí dice, Herman está estudiando o Herman es estudiando. En este caso es está. ¿Mm? German is a student. Studying. Studying. Yes. Studying. Y en este, caso, porque se ocupa el is nada más, para que referirse que está estudiando nada más. Perdón. No se le agrega, porque solo se le agrega el is cuando es estudiando o está manejando algo por el estilo, porque no se le agrega otra palabra para solo porque ahí es, en teoría el is es solo es. Pues también se puede poner eso. Porque es sí, él, correcto. Estás hablando de él. Sí, correcto, ahora estoy teniendo la duda, porque es ahí está el, estudiando. El is quiere decir es. O es estar. O está. Ah, ok, ok, ok. Sí, es o está. Cuando quiere decir es o estar, es cuando es infinitivo, el verbo to be. Uh-huh. El verbo to be, cuando está así en infinitivo, quiere decir ser. O estar. O estar, sí. Ah, ok, ok, ok. Pero ya, bueno, cuando está, ya cuando está conjugado, ya es diferente. Los tres del verbo to be son am, is, are. Yes. Correcto. Okay, y okay. Cada uno va con su pronombre. En este caso, German. Si no le ponemos German aquí, le vamos a poner he. He is studying. Studying. Studying, correcto, correcto. Yeah. He is studying. Él está estudiando. Sí, correcto. Ya como con el nombre conjugado ya cambia también. Sí, ajá. Y cada pronombre va con su verbo, con su forma de verbo. Sí. Okay. O sea, la pregunta que yo le quería hacer una pregunta, teacher, pero ya la corrigió. Dígame. Era que como había puesto Herman is studying. No, studying. Studying. Uh-huh. Studying. Studying. Pero studying. Pero sí. Anteriormente bien. Solo le había dado la Y, la L de la studying. In. Así. Studying. Studying. No studying, no studying. Si se fija aquí, es un. Se le agrega doble I, digamos, cuando se traduce. Ya, yeah, por eso es que desde hoy se lo puse así. Estaba así, studying. Ahí dice studying. Sí. Pero si le ponemos esta, studying. ¿Ya? Yeah. Y ahí dice que Germán está studying, está estudiando. Ok. Ok. Entonces, con respecto al verbo, ¿qué verbo va con qué pronombre? La forma del verbo am solo va con I. Por eso que aquí cuando dijo German, am, no daba, ¿sí? No conjugaba bien la palabra. No conjugaba porque siempre este va con el I solamente, ¿sí? Ok, ok. ¿Ya? Y el otro, el you, va con el R. ¿Ya? No se puede, no, o aquí no le puedo poner you is. No le puedo poner así, aunque el is quiere decir ser o estar. Tú está o tú eres. Tiene su regla. Sí, hay reglas. Entonces, una de reglas gramaticales que tiene el inglés. Correcto, va con el are, el he va con el is, el she va con el is, el it va con el is, el we va con el are, el you en plural va con el are. Y el they, perdón, aquí, you are, y el they va con el are, ¿sí? A they no le puedo poner el they is o they am, no puedo decir they am, ¿ya? O no puedo decir they is, no lo puedo, porque gramaticalmente no está bien conjugado, entonces tiene que ser they are. En el caso de Herman, Herman es, entonces Herman tiene que llevar el is. A menos que diga aquí, German en Eric, ¿sí? Aquí ya no puedo poner el is. Es el are.
Allá no puedo poner es porque ya son dos personas y estos dos se consideran they. Ah, they, digamos ellos. Sí, ellos. Yeah. Entonces, ellos están, ¿verdad? Sería están. Yeah. They are studying. Yeah. German and Eric are studying. Yeah. Eso es lo que, a veces lo que es un poco confuso. Entonces, ya que hemos aclarado eso, el verbo, el present continuous se refiere a acciones que estamos nosotros realizando en ese momento. Por ejemplo, si yo ayer, no, antes de the day before yesterday, que fue Monday, no, el Sunday, ¿ya? Yeah, por ejemplo, el Sunday, ¿qué es lo que estamos haciendo usted? A las... Trabajando. Yes, entonces usted dice, I am, yes, I am, ¿qué? Yes, el trabajar es eso, trabajar. Working. Pero no puede decir, I am work. No, ¿verdad? Porque yo ahí diría, yo estoy trabajo. Yo estoy trabajo. Sí. Working, el ING le falta. Exacto. Ahí tiene que decir, I am working. Yeah. Porque ahí sí dice, yo estoy trabajando. I am working sería yo estoy trabajando. Entonces el verbo, el present continuous tiene esa estructura que tiene el verbo, el subject, tiene el subject que es sujeto, ¿no? Subject, más lo compone, ¿no? Más el verb to be, más, perdón, más el ¿qué va? El verbo, verb, más que el present continuo. No. No, no. Quiero ver más yes, ing. Yes. My ing más el complemento. Sí. Eso es. Entonces, quiere decir que aquí en esta oración, yes, le falta el complemento, ¿verdad? I am working right now. No. Yes. Ahí está el complemento. Entonces aquí tenemos el subject, el verb to be, el verbo que es verbo y el ing. El ing conjugado. Yes, y el complemento. I am working right now. ¿Sí? Yo en el estoy caso, trabajando en este momento. En el caso de aquí, vea que si no le pone el complemento, no tiene sentido. Vea, dice aquí, I am eating. Si yo le pongo así, I am eating, no tiene sentido, ¿verdad? Estoy comiendo, ¿ya? Pero si ya no le pongo el complemento, I am eating a pizza. Estoy comiendo una pizza. Ahí sí, ¿verdad? Ahí correcto. Y ya sabe que está especificando lo que está haciendo en el momento. Exacto. Ahí ya tiene sentido qué es lo que estoy haciendo en ese momento. Okay, am, okay. La pizza. ¿Mm? No importa qué tipo de respuesta sea. No importa. Siempre debe haber un complemento nada más. Por ejemplo, ve. No es como nosotros cuando decimos, ¿qué estás haciendo? Comiendo. Sí, no trabajando. Es así, no. 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 ¿Y tienen que estar trabajando? Sí, tiene que estar. Como la gran palabrota. Sí. O por ejemplo, el norteamericano si le dice I am working on a new project. Yeah. Le va a contestar de esta manera. No solo le va a decir I am working, yeah, sino que le va a poner el complemento. Si usted dice, what are you doing? Oh, I am working. Y después le dice, what are you working on? ¿En qué estás trabajando? Entonces, para evitar esa segunda pregunta, usted le pone el complemento. Ajá, I'm working on a new project. Estoy trabajando en un nuevo proyecto, ¿sí? Eso es
la estructura. Le pone el complemento siempre para que vaya completa así la oración. Si no, no va completa. Mata dos preguntas de un solo. Exacto. Bien. Evita la otra pregunta, ¿verdad? Entonces. La fatiga. Sí. Por lo general, los gringos no son como nosotros. No. Hacemos las preguntas y qué más, y ya comienza a hacer esto que me pido. Sí, hablamos a pasar por los codos nosotros, sí. Sí. Nosotros, entonces, para decir algo, le damos vueltas a todo, ¿verdad? Sí, para decir, tengo hambre. No. Y por esa razón es que nos cuesta tanto nosotros aprender el inglés, teacher. Posiblemente por algo cultural, ¿verdad? Porque nosotros no andamos al inicio, no andamos con tanto, no, con tantas reglas gramaticales, ¿va? Nosotros somos más de machete. Uh-huh. En cambio, ellos son más explícitos. Sí. Más explícitos. Sí, para todo dan una explicación. Sí, por eso es que nos cuesta a nosotros, porque tenemos que aprender los pronombres, las palabras, el nombre de las cosas, y de una sola vez el orden el lugar, gramatical, la pronunciación, sí. Porque sí. Agarramos todo el paquete. Sí, exacto. Pero espero que esta explicación que les estoy dando les esté como abriendo la duda, ¿verdad? Oh, ok. Entonces así es como va. Porque empezamos, fíjese que empezamos desde el sujeto, ¿verdad? Después el verbo, después empezamos en el verbo con el ING, ¿sí? ¿Qué es lo que se está haciendo al principio? Y a esto, espero que no os confunda este verbo más ING. Uh-huh. Porque aquí está, vea, solo al verbo, a todos los verbos, yo le agrego el ING para indicar acciones que estamos haciendo en ese momento. Y ese se llama Present Continuous. A veces lo van a ver como present Progressive también. Presente Progresivo. ¿Y ese Progresivo es casi igual que el Continuo? Es el mismo. Ah, es okay. El mismo. Nada más que le llaman Presente Progressive. O sea que está en progreso, en proceso en ese momento. En proceso, digamos. Y ese continuous es que continúa. Ese, continúa haciendo el trabajo, digamos. Sí, correcto, sí. Uh-huh. Eso es lo que pasa. Ok, entonces nos vamos a tomar un break de 10 minutos y regresamos a las 3:10, ¿ok? Ok. Ok, que disfruten su break, ¿ok? Hey, maje, ¿qué le hiciste al roquerito que ya no se conecta, vos? ¿Algo le hiciste que ya no metiste el dedo? Imagen que le hiciste al roquerito ahí, al bichito ahí, que no se conecta.
Celaya. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y Julio. ¿Qué onda? Y Julio. No sé, fíjate. No sé. Hola, hola.
Hi, Rafael. Hi, teacher. Okay, ¿cómo le fue? Muy poquito break, ¿verdad? Not bad. Okay, very good. Sí, los otros, ojalá no se van a acostar porque si no se van a dormir. Yeah. Yo mejor fui a buscar un mango. Oh, ¿tiene pan de mango? No, me han regalado. Sí tengo, pero no ha hecho la cosecha todavía porque es ciruela. Ah, ciruela ahorita está como tierno, ¿verdad? Sí, pero no ha floreado todavía esto, bien raro. No, no todo tan igual al mismo tiempo. Sí, es cierto. Hola, José Cruz. Hi, Herbert. Hola. Hola, Cristian. David. Ok, entonces ya quedamos ahí con los possessive, present continuous, ¿verdad? Que dijimos que se servía para indicar acciones en el momento. ¿Sí? Es lo que vamos a ver acerca de weather. Weather es como el tiempo. ¿Sí? Voy a borrar esto ya. Ok, cuando hablamos de weather, hablamos de weather. Cuando hablamos de weather, estamos hablando del tiempo. Entonces, y tenemos en el weather, tenemos seasons. Seasons. Los seasons son las estaciones. Por ejemplo, aquí solamente tenemos dos estaciones, two seasons, ¿verdad? ¿Cuáles son? Verano y invierno. Yes, summer and winter. Esas son las dos climas que tenemos, dos estaciones, summer and winter. Pero en los Estados Unidos tienen fall. Fall y otoño y primavera. Spring, yes. Tienen fall y spring. El fall le llaman cuando se están cayendo las hojas. Y spring es la primavera donde están todas las flores, todos los árboles están floreando. Sí. Yeah. Entonces, tenemos four seasons. Tenemos summer, winter, fall, and spring. Esas son las dos, las cuatro estaciones que tienen en los Estados Unidos. Y de eso hablan cuando están hablando acerca del weather, hablan de esas cuatro estaciones. Sí. Entonces vamos a leer nosotros algo acerca de las seasons, a ver qué podemos aprender de esas seasons. Entonces, deme un segundo mientras, Seasons, conversation disaster, tenemos el de disaster, where is seasons on the board? Yeah. Ok, ya aquí estamos con el weather season. Les voy a compartir. Momentos. Ok, esto. Vamos a ver. Este es. Ok, me avisan cuando ya lo puedan ver. Lo vamos a. Ok. Vamos a hacer más grande. Y tenemos conversation is very cold. ¿Cuándo es que se pone bien frío aquí? Nunca, ¿verdad? Pero en Estados Unidos se pone muy cold en el winter. Winter es cuando ellos tienen snow. Yeah, en winter ellos tienen snow. Nosotros tenemos lluvia, ellos tienen snow. Bueno, hoy en día... ya no hay tanta diferencia. Ellos también están teniendo bastante lluvia. ¿Ya? Ojalá nosotros tengamos algún día aquí snow, ¿verdad? Para que estemos iguales en el weather. ¿Ya? Ok, vamos a listen and practice. Vamos a hacer la lectura. La voy a leer yo primero y después ustedes voy a poner a practicar entre dos personas. Si alguna palabra no la entienden, me avisan para yo poder ayudarles. Por ejemplo, esta conversación entre Pat y Julie. Pat le dice, oh, no. Es como, oh, my goodness, decimos, ya va a llover.
Y ella dice, oh, no. Le dice, what's the matter? Matter es cuál es el asunto o qué pasa, ¿verdad? What's the matter? ¿Bien? Esto es, ¿qué es lo que está pasando o qué pasa? It's snowing. ¿Ya? Si se fija, aquí está aplicando lo que nosotros aprendimos del el present continuous. ¿Ya? Aquí, ¿cuál es el verbo? Snow es el verbo. ¿Y snow qué significa? Snow es cuando está nevando. Nevando, la nieve. Nevar es snow y snowing es nevar. Nevando. Yeah. Okay. Entonces dice, it's snowing and it's very cold. Está nevando y está helado. Frío. Yeah. Entonces dice, are you wearing your gloves? ¿Dónde está el otro present continuous? Wearing. Wearing, yes. Wearing. Are you wearing your gloves? Dice, no, they are at home. Ellos están en la casa. Yes. Los dejó en la casa. ¿Has traído tus guantes? Yes. Are you wearing your gloves? Yes. ¿Tienes puesto los guantes? No, they are at home. Los dejé en la casa. Well, you're wearing your coat. ¿Sí? Bueno, ¿llevas puesto tú? Por abrigo. No, no, no. Abrigo. No, que el coat era abrigo. Sí, sí, correcto. Okay, well, you're wearing your coat, but my coat isn't warm. Pero mi abrigo no es calientito. Yes. And I am not wearing boots. ¿Qué son boots? Botas. Botas, yes. Y no llevo puestas las botas, dice. Yes. I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay. Y ese es el final de la conversación. Hay una palabra ahí que no tengan idea qué es lo que quiere decir. Take. Todo está bien, ¿verdad? No, take. Oh, let's take a taxi. Take. Take es una palabra que en los Estados Unidos o en la lengua inglesa se usa como tomar, ¿ya? Yeah. Entonces, si va a tomar no un beber, sino que tomar de tomar algo, ¿ya? Yeah. Let's take a taxi, tomemos un taxi, ¿ya? Yeah. Entonces, take es tomar, pero no de tomar de beber, ¿verdad? Drink es beber. Ese take es tomar o agarrar. Agarremos un taxi. Okay. Okay. All right. Very good. Vamos a tener a Herbert y a David Zelaya practicando la lectura. Okay. Dale, Herbert. Oh, no. What's the matter? What's the matter? What's the matter? Mm-hmm. It is snowing and it is very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you are wearing your coat. But my coat is warm. Isn't. Isn't? Yes, but my coat isn't warm. Warm? I am. I am not wearing boots. 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 Yes, boots. Vuelve a leer otra vez. Well, you're wearing your coat, but my coat isn't warm. Eso le tocaba a David. At home. Yes. Okay, but my coat isn't warm and I am not wearing boots. This is the air. Okay, let's take a taxi. Lee otra vez. My coat is warm.
I am not wearing boots. Esa oración te entendí muy bien. La primera no. But my coat. My coat. Isn't warm. Isn't that warm? Yes. I am not wearing boots. Boots. Yes, boots. Okay, David. Okay, let's take a taxi. Thanks, David. David, yeah, very good, excelente. Ahora cambiemos puesto. Oh no. What's the matter? It's snowing and very cold. No, and it's very cold. It is snowing and it is very cool. Cold. Cold. Yes. It's cold. Cold. It is snowing and it is very cool. Cold. Yeah, cold. Yes. And it is very cold. Okay. Are you wearing your gloves? No. They are at home. Where you're wearing your coat? But my coat isn't warm. I am not wearing boots. And I am not wearing boots. Yes. And I am wearing not. Yeah. and I am not wearing boots. Very good. Excellent. Eh? Okay, let's take a taxi. Thank you. Thank you, Herbert. Thanks, Herbert. Yes. Very good. Excellent. Good job. Thank you. Okay, if I can have a Rafael and Christian, please. Empiece Christian. Mm-hmm. Oh no. What's the matter? It's snowing. And oh, espérate, Christian. Es una línea por línea. Tú, Pat empieza, y Julie, ¿verdad? Pat dice, oh no, y ahí para. Luego Julie dice. No, así lo dijo. Yo le respondí la otra de abajo, de what's the matter. Oh, escuché la misma voz. Ok, empecemos. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Where you're wearing your coat? But my coat isn't warm and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Rafael. Okay, Rafael, ahí dice, okay, let's take. Tienen que irse la K, si no, okay. Dice take a taxi. Take a taxi. Mm-hmm. Okay. Okay, switch places. Okay, oh no. What's the matter? Is it snowing and it's very cold? Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. ¿Sigue? Espérame, I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Christian. Very good, excelente, good job. Excelente. Okay, Eric Ernesto y German Escobar, por favor. Empiezo yo, Eric. Oh, no. What's the matter? It is snowing. And it is very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home.
Well, you're riding your coat. But my coat isn't warm. It is warm and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks. Okay, very good. I want to switch places. Oh no. What is the matter? Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you are wearing your coat. But my coat, is it warm? And I am not wearing boots. Okay, let us take a taxi. Okay. Thank you, Herman. Okay, very good. Excelente. Good job. Thank you. Now, if I can have Jose Lopez and Jose Cruz Leyva. Okay. Boy. Oh, no. What they matter? Is snowing and it's very good. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you were wearing your coat. But my coat, it's worse. And in not wearing boots. Okay. Let's take a taxi. Taxi. Thank you, Jose. Thanks, Jose. Thanks, Jose. Jose. What are switch places, please? Oh no. What's the mother? It is snowing and it is very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you are wearing your coat. But my coat is warm. It's warm. Isn't warm. Isn't warm. And okay. I am not wearing boots. Okay, let's take you a taxi. Thanks, Jose. Okay, yes, very good. Okay, let's take a taxi. Entonces, tomemos un taxi, dice. Entonces, tomemos, ahí dice, let's take a taxi. Léelo, José López. Let's take a taxi. Let's take it a taxi. No, let's take a taxi. Let's take a taxi. Yes, eso es bien. Muy bien. Thanks, José. Thanks, José. No problem. Thanks, José. Okay, very good. Excelente. Okay, entonces tenemos esta lectura que acabamos de hacer y me gustaría escuchar a German y Christian, leer esto, por favor. ¿Otra vez lo hago yo, Techa? Sí, es que quiero oírlos a ustedes dos como lo leen. Bueno, ¿quién empieza? Léelo yo. Cualquiera, los dos lo van a leer a dos meses. Ah, pues, bueno. Oh, no. What is the mother? It is snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at the home. Well, you are wearing your coat.
But my coat is warm. I am not wearing boots. Okay, let us take a taxi. Thanks, German. Okay, switch. Oh no. What the matter? It is snowing and it is very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Christian. Hey, Christian. Okay, very good. ¿Ya lo hicieron dos? ¿Así? No. Sí, ya. Okay, very good. Thank you. All right, good job, both of you. Después voy a tener a Rafael y a Herbert en otra lectura, ¿ok? Entonces, y vimos el weather y ahora lo que nos falta hacer es la plataforma. ¿Cómo vamos a hacer? Just a second. Aquí en la plataforma vamos a ver los. Just a second. Un momento. Okay. Un momento, por favor. Okay. Yeah. Entonces, acerca de wearing, me avisan si ya la pueden ver. Ya, yeah. Ok, sí, esta es la knowledge check for 11. Yeah. Hoy tenemos que terminar esta unidad. Esta nos va a ver si nosotros podemos diferenciar entre cuando dice una gente o algo positivo o algo negativo, siempre viendo acerca de las estructuras que hemos estado viendo. En este caso dice, look at the pictures and input the correct answer in blanks. Vea a las fotografías y inserte las respuestas en los espacios blancos. Some sentences will have a negative connotation and some positive connotation. Algunas van a tener connotativas negativas y otras positivas. Nos dan un ejemplo. Por ejemplo, dice, follow the example. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I am wearing a high heels too. Okay. O I am wearing high heels too. Podemos decir esta cosa y nos dice que estas son negativas o positivas. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. Or I'm wearing high heels too. Aquí nos pide que nosotros digamos, my name is Claire. I'm wearing a green suit. Aquí que pongamos la información que estuvimos ahí arriba. ¿Qué información iría aquí? I am wearing. I'm wearing. ¿Qué es wearing? Basado en esto, ¿qué es wearing? Mike. ¿Cómo decir? ¿Lloviendo? ¿Ah? No. Usando. Usando, yes. Estoy, llevo puesto un, los altos. Entonces, ¿esto es positivo o negativo? Está lloviendo. Positivo. Positivo. ¿Ah? Positivo sería. Positivo. Cuando llueve y lleva tacones altos, ¿eso es, pues, ¿es bueno o es malo? Malo. No es bueno, ¿verdad? Ponerse zapatos altos cuando está lloviendo, no. Sería unos tenis o algo cuando está lloviendo. Yeah.
Entonces, de esa forma es como dice, vamos a ver, I'm wearing high heels too. La segunda dice, it is raining, but, yeah. I'm not wearing. It is raining, but I'm not wearing. Pero no llevo puesto un capa de lluvia. Una capa, sí. I'm not wearing. I am not wearing a raincoat. Y luego aquí es en la de primera que respondió es contractado arriba. I am wearing. Ok, I'm. Entonces, sería. Solo la apóstrofe y la M nada más. Ok, lo tomo así. I'm wearing. Correcto. Uh-huh. Ok. Sí, porque aquí está. I'm wearing a green suit. Es que en la una ya está ahí. Sí, ajá. Correcto. Igual en la segunda. Toma contractado. Aquí como está aquí arriba. Apóstrofe y la M. Así como está aquí. Sí. Correcto. Pero uh-huh. Va sobre la apóstrofe nada más y la sí. M. Ajá. Uh-huh. I'm wearing. Igual en la segunda. Digamos en la segunda que escribió ahorita, igual va solo el apóstrofe y la M. No es necesario que le ponga Yang. Ok. Entonces lo toma así. Solo el apóstrofe y la M. Correcto. Uh-huh. Contractado. I'm. Sin la I. Sin la I. Ya está la I. Ya está la I ahí. Ya está la I, por eso, solo lo ponga el apóstrofe okay. Y la M. Entonces, así, I'm. It is raining, but I'm not wearing a raincoat. Ok. La segunda sería. Are not wearing. Yeah, it is hot today. Entonces, they no are que... not wearing sunglasses. Okay. Yeah, eso sería negativo, ¿eh? It is very sunny, but they are not wearing. They are not wearing sunglasses. Ahí solo eso nada más. Yeah, they are not wearing sunglasses. Okay. Ahora este está en fall. Phil is wearing a suit today. Ya, yeah. Y aquí sería he is wearing he is wearing a brown shirt. Okay. Y la otra sería but he is not wearing a day today. But he is not wearing tonight. Yeah. Today. La podemos poner contractado también, pero la plataforma sabe si la va a coger, ¿verdad? But he isn't wearing a tie today. Podríamos decir también así. Okay, ahora she. It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. Yeah. She is wearing. She is wearing. Sweatshirt, she yes. She is wearing a sweatshirt, gloves sweatshirt, and hat. Gloves and hat. A hat, yes. Yes. Gorro y guantes, correcto. Y ahora tiene boots. Guantes y gorro. ¿Tiene no. boots? No. No. Entonces, no. She is not wearing boots. Yeah. She is not wearing boots. Y la otra, a sneaker. She is wearing sneakers. She is, ¿verdad? Wearing sneakers. She is wearing sneakers. Ok, entonces, para los que todavía no están en la misma página, aquí estamos viendo una picture. Yeah. En la picture vemos lo que ella lleva puesto y lo que no lleva puesto, dependiendo del medio, el ambiente, ¿verdad? El weather, ¿se acuerdan que estuvimos? El weather. Entonces aquí
Vamos a, ella dice, my name is Claire, I am wearing a green suit. Lleva un traje verde. Sí. Entonces, aquí dice, I am wearing high heels too. Porque aquí lo vemos, ¿verdad? Sí. Aunque aquí no nos hubieran dicho, aquí arriba, aunque no hubieran dicho esto, I am, lo podemos ver aquí, que ella sí, wearing a high heels. Y luego, it is raining, but no lleva puesto, ¿qué? Una capa, ¿sí? Una capa. Entonces, eso es negativo. Yeah. Raining a cap, raincoats. Y aquí vemos que él se está tapando los ojos así. Nosotros siempre así andamos sin lente, ¿verdad? Pero el norteamericano siempre se pone lente cuando está haciendo mucho sol. Entonces, eso es algo negativo que ellos no hacen. Dice, it is hot today. Tozy and Noriko are wearing shorts and t-shirts. Yes, vemos que tienen shorts and t-shirts. Muy bien. Pero, it is very sunny, but they, y vemos aquí que dice sunglasses, y le vemos a las caras y no vemos ni un sunglass. Entonces, quiere decir que no están llevando. Yeah. They, okay. Are not wearing. They are not wearing sunglasses. Y luego, esta picture, vemos que lleva una... Un saco café, una jacket café y una camisa café. No se ve bien, ¿verdad? Eso es negativo. Yeah. Pues aquí dice, he is wearing a brown shirt. But, y vemos que no lleva tie, ¿verdad? O sí, no, no lleva tie. Entonces es negativo, si lleva suit y no lleva tie, es negativo. But, is not wearing a tie today. Y aquí vemos que ella salió a correr en la nieve, en el snow, no lleva puestos zapatos para la nieve, sino que lleva unos tenis, unos sneakers, yes, y no lleva, ¿qué más? Gloves si lleva, yes, lleva gloves, pero no lleva zapatos, it's not wearing sneaker, yeah. Boots, no lleva boots, pero sí lleva sneakers, yeah. Ok, la vamos a dar a enviar. Yeah, y las sacamos todas. ¿Ya tomaron nota? Yes. Ok. Asegúrense que tienen la respuesta para que vayan a contestar la plataforma. Los que no la han contestado, muchos ya la contestaron. Ok. All right. Y luego tenemos a SB. Tenemos las yes and no question. Yes and no question es casi we'll be able to form yes and no question in the present continuous. Vamos a ver eso. Tengo que enseñarles las o explicarles cómo trabaja las yes and no question. Voy a borrar esto. Okay. Yes and no questions. Estas yes and no questions son las preguntas que hacemos cuando la gente nos contesta solamente sí o no. Por ejemplo, si yo digo are you working today? Yeah. Esa pregunta, estoy hablando de que si va él a trabajar hoy, ¿verdad? Entonces, es en el tiempo present continuous. Y la respuesta sería, dos respuestas tenemos. Yes, yes I am. Correcto. Yeah, o no, coma, I am not. Yeah. No. Sí, esas serían dos respuestas, ¿verdad? Are you working today? Yes, I am. Y se llama short answer porque si se fija aquí, no digo yes, I am working today, sino que solo dice yes, I am. Sí, o no, I am not. Entonces, ese tipo de respuestas se llama yes and no short answers. Yeah, yes and no short answers a la pregunta que nos hicieron.
Entonces, eso es lo que nos va a enseñar este, esta sección. Entonces, dice, is German eating? ¿Cuál sería la respuesta a eso? Yes, I am. Si nosotros preguntamos, is German? Yes, he is. Yes, he is. No diría yes, 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 sino que como estamos preguntando nosotros de él, sí, sería correcto. Yes, he is. O no, sería, no, he is not. No, he is not. O le podemos decir también, no, he isn't. ¿Ya? No, he isn't. Sí. Podemos decir de esa forma también. No, he is not. O no, he isn't. Esa es la forma como lo contestaríamos. Si yo digo, are we listening? Listening to the English class? Yes, ¿cuál sería la respuesta? Are we listening to the English class? Sería, yes. Yes, you are. ¿Así? David, ¿así sería? David no está yendo. Are listening to the listen to the English class? Yes, sería, are we? Yes. Are we listening to the English class? Yes. Yes, we. Yes. Yes, you are. ¿Así sería la respuesta? No, pero ¿cuál sería la respuesta? No, es yes. Yes, we are. Yes, yes, we are. Yes, we are. En caso de que no, diríamos no. No, we are not. We are not. We are, yes, we are not. Yeah. Ok, entonces esa es la yes and no question. Eso es lo que nos pide la plataforma que sepamos. ¿Alguna pregunta de cómo generar o cómo crear las yes and no question? La hacemos de la forma de pregunta, ¿verdad? Y luego la contestamos con yes, con una forma corta. No volvemos a repetir lo que nos preguntaron. Ok, si no hay preguntas, vamos a hacer la plataforma porque ya el tiempo se nos está acortando y tenemos que dejar terminado esto. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ok. Ya tenemos esto aquí. Dice, look at the image below and answer the question with a short answer. Vamos a ver a la imagen y vamos a contestar las preguntas con una respuesta corta, lo que acabamos de aprender, ¿verdad? Entonces, la imagen tenemos a Beth, tenemos a Nick, tenemos a Nira, tenemos a John y tenemos a Bruce, pero no Lee. Este solo es Bruce. No Lee, ya. Yeah. Ok, entonces, teniendo eso en cuenta, decimos, is Bruce wearing a light green jacket? Light green quiere decir un verde encendido. Un verde fluorescente. Sí, un verde fluorescente. Claro. Eso que los compran a nosotros cuando nos portamos mal, ese verde. Para que nos miren. Sí, para que nos vean. Te voy a comprar este para que aprendas. Ok. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Yes, he is. Le voy a poner el punto porque tiene que ponerse, pero la plataforma puede ser que diga que no. Okay. Ahora es Nick. Nick es el segundo. ¿Es Nick wearing sunglasses? No, he isn't. No. Este es Nick. Yes. El Nick está atrás. ¿Ah? Nick está aquí. Este es Nick. Este es Beth. Este es Nick. Este es Anira, John y Bruce.
Nick es el que tiene el hat, el cap. No, pero... Yes, he is. No. No, he... Ahí, el, no, no es él. Tiene lente. Sí tiene, pero en la respuesta dice que no las tiene. Son, no son de sol. Eso. Ajá, eso, David, no yes. ¿Ves? No es que eso... Oh, no, la respuesta glasses. No tiene, no. Yo tengo que decir por qué es que no es esa. Vale, si lo vemos... Bueno. Aquí tiene unos, eso se llaman prescription glasses. Los prescription glasses son los que le dan a usted con una receta médica. En okay. Este caso, estamos hablando, sí, dice, is Bruce wearing, is Nick wearing sunglasses? O sea, para el sol. Ahí cabal dice, pues, inglés. Yeah, para que esté allí, él tiene glasses, pero son prescription glasses. Entonces dice, ¿está wearing sunglasses? ¿Cuál sería la respuesta? No, 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 he is not. Yes, no, he's not. Very good. Ahora, Beth. Beth dice, contractado lo agarra. Oh, he isn't. Okay. Okay, vamos a ver, he isn't. Okay, is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes, she is. Yes, she is. ¿Verdad que es purple? Purple, morado. Yeah. Moradito, yes. Yes. She is. Very good. Luego dice, is John wearing blue jeans? Vamos a ver, John. No. No. No, he isn't. No, he isn't, ¿verdad? No, he isn't. Que no se te hace muy bien, pero no. He isn't. A ver si nos acepta eso, ¿eh? He isn't. El abreviado es el he. ¿Ah? El he es el abreviado. ¿Qué? Podemos poner el también. His. Uh-huh. Para que no nos vaya a dar problemas. Ok, le vamos a poner no, he isn't. Yeah. No, he isn't. ¿Verdad? Así. No, uh-huh. He's not, pero el apóstrofe va después. No, he's not. Así. Ok, no, he's not. Vamos a ver. La otra dice, is Anita wearing a yellow skirt? Vamos a ver, Anita. El skirt es la falda. Sí. Skirt, oh, yes. No. Skirt es la falda, sí. Ok. Ajá, is Anita no, wearing the no, yellow skirt? Is. No, she is not. No, she is not yet. Aquí dice, no. Porque es celeste, no es... ¿cómo se dice celeste? Es light blue. Light blue, yes. Para todo lo que es claro, color claro, se le pone el light. Light. Así. Este, light. Como luz, ¿verdad? Pero se pone light a todo. Si es un azul oscuro se le pone light blue o se le dice navy. Oh. Uh-huh. Light blue, navy. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos ya lo que decía que teníamos que hacer, ¿verdad? Beth, Nick. Ok, vamos a submit esto. Ok, las sacamos todas buenas. Vamos a ver si... Ah, si le quitamos esto, porque no sé yo si. Vamos a ver. Isn't. El apóstrofe. He's. Lo va a poner contractado también, dice. Sí, ah, ¿qué pasa? Sí, lo agarra. ¿Sí? Póngalo ya, a ver. Ok, vamos a ver. No. No. No, la coma la que no la agarra, por eso. Ah, está como aquí. Sí, no lleva. Ok. Y el punto parece.
Punto. No, no la agarra, no la agarra usted, qué raro. Ah, sí, es, ahí es, sí. O espéreme. Es John. No, 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 ahí es, sí, pero qué raro que no la agarra. Sí, es John. No, ¿sabes? De a mí sí me lo agarró. No, he is not, sin apóstrofe, sin nada, así como corrido todo. A mí sí me lo agarró con apóstrofe. Estábamos viendo a ver si nos agarraron el apóstrofe. Ah, ahí póngale la coma. Toma. Ahora, de is not sin apóstrofe. Sí, pero sí, la agarra. Ajá. Sí, no, eso no salió bien, pero quería ver yo, porque es lo mismo, o sea, he is, isn't y is not, es lo mismo. Aquí le falta. La agarró, tiene que comenzar la oración para que se la agarre, la respuesta. Ah. Así contractada, ya, bórrala toda y póngala así contractada, a ver, ya a ver que sí la agarra. Ok, no. His, ¿verdad? He isn't. Oh, he isn't. He isn't. Ok, así. Y el period. Uh-huh. Ahí se lo agarra. Ahí lo agarra. Ajá. Cuando lo reborra todo, es que si lo agarra. No, ese, entonces ese es el caso. Sí, cuando no lo borran todo es que no la agarra porque la toma como mala porque la han borrado a medias. Cabal, ha hecho una corrección en la respuesta que ya diste. ¿Sí? Ajá, no, la, no, corre, no hizo la corrección completa. Entonces, ¿quiere decir que si usted le escribe así? Contractado o no, not, si lo agarra. Si le escribe al principio, he is not, al principio lo coma, lo toma. Y si lo pone, sí. He isn't, también. Sí, correcto. Y lo mismo de ser en los otros casos. ¿Sí? No en todas, porque la vez pasada estuvimos probando y no, no agarraba. Así no lo agarró. Sí. Uh-huh. Es cierto. Ok, entonces ya terminamos la sección 4 y mañana vamos a comenzar la sección 5 y el martes de la próxima semana terminamos este módulo. Ya vamos a empezar otro módulo. Yo creo que ya les enviaron la invitación, ¿verdad? Yes. Les enviaron. Para que manden el papeleo. No, de hecho no pedido. ¿Ah? No, no pedido, solo han mandado la invitación y han solo han solicitado la confirmación. Uh-huh, sí. La siguiente etapa. Sí. La siguiente fase. Sí, el siguiente módulo. No han pedido documentación ni nada. Posiblemente esta semana vayan a pedir eso. Mañana, después de mañana tal vez. Porque ya después de mañana. No, oye, ya llegaron, dijeron de que no. Porque como ya estábamos, solo iban a pedir la confirmación. En línea. Por WhatsApp. Ajá. No, por WhatsApp. Sí, lo que me dijeron a mí. Pero ya estamos registrados, solo van a pedir si vamos a seguir en el siguiente módulo para ver si. Si sí, agarramos algo de esta clase. A Leiva le dijo la señora que se anotara. Siempre. Que sí, esa era ¿verdad, Leiva? Germán fue el que se anotó. Ah, tú fuiste a Germán. Me anoté. Ay, y los dos le preguntamos a la misma señora, solo que Germán llegó después de mí. Cuando yo llegué, le dije si era necesario, que nosotros ya estábamos. Y me dijo de que no, que solo iban a pedir la confirmación porque ya Recursos Humanos iban a tener todo el listado, que le iban a hacer llegar a Recursos Humanos del Estado. Ya estamos en la base de datos, solo era la confirmación. Sí, solo es que si van a continuar, tía. Uh-huh. Ok, esperemos que les avisen pronto, ¿verdad? Ok, entonces hasta ahí llegamos. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos mañana a las 3 en punto. Have a good day, have a good night, all of you, ok? Todos ustedes tengan unas buenas noches. Ok. Thank you. Bye. Thank you. 57. Bye.